es nuestro maestro y nuestro maestro, formador en la agricultura biodinámica, y que quien yo considero que más relevancia ha tomado en estos últimos tiempos como educador y como formador dentro de lo que es la Asociación Argentina de Agricultura Biodinámica y en especial en la región pampeana. ¿Cómo está Sebastián? No sé si me olvidé de algún título. De algún título. No sé, no los escuché por las dudas. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo andan? Muchas gracias, eh, Sebastián, por, por participar con nosotros y bienvenido. Ansioso por escucharte y aprender con vos. Estamos bueno, con Daniela, que está en directo de Reserva de Yahoo, con toda la comunidad que nos está viendo. Eh, ¿Cómo estás, Daniela? Daniela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Dani? Bueno, un gusto saludarlos y acompañarlos acá desde Paraguay, desde la reserva de Yabú. Ya estamos presentes y listos para compartir esta tarde con ustedes y aprender mucho más. Muchas gracias. Yo no los escucho, pero los sigo. Perfecto, bien. Les comentamos una vez más que el fuego se hizo presente en la reserva de Yabú, lamentablemente y de forma accidental hubo un foco importante que afectó una parte, pero como de costumbre todos los vecinos, amigos, personal, los grupos de bomberos, la municipalidad de Natalio hicieron presente inmediatamente y pudimos controlar el fuego gracias a toda la comunidad que participó siempre unida y siempre en defensa de la Por eso estamos Perdidos, de poder seguir haciendo este tipo de evento y concienciar y que se note realmente en cómo la gente va aportando y va, va poniendo el cuerpo a, a, a todo este impulso que, que se va gestando. Así que nuestro agradecimiento de corazón para toda la gente de Natalia, de Paloma, para nuestros vecinos, amigos, los bomberos, los colaboradores, la municipalidad y todos los seres que hicieron que esta vez de vuelta eh, haya afectado eh, Bastante poco o casi nada el, el problema grave, había, había llamas bastante, bastante generosas y se pudieron controlar a tiempo. Así que bueno. Lo más importante es que estamos, eh, estamos muy contentos porque eso significa de la conciencia que, que hay en, en toda la comunidad, porque ya no les da lo mismo, no nos da lo mismo ver una, un pastizal quemando fe. Eh, los vecinos rápidamente actúan y eso es la parte que más nos gusta y, y creo que es la parte que, que estamos promoviendo, que haya conciencia ambiental ante, ante todo. Exactamente, pero lo más importante es la formación de una comunidad sana y unida y para eso estamos trabajando. Bueno, así que eh, muchos saludos. Eh, Ay, a Daniela Solís. Y a Daniela ¿no? Solís, un beso grande que tampoco pudo, Paraguay orgánico, que tampoco pudo participar hoy, pero bueno, la tendremos seguramente el miércoles que viene. La saludamos y, y, y la esperamos en el, el próximo encuentro acá. Bien, les avisamos que el miércoles que viene volvemos a salir, no el jueves, sino el miércoles. Así que bueno, Sebastián, eh, contanos un poco de qué nos vas a hablar. Nosotros ya sabemos, pero para que la gente irla introduciendo un poco el este tema. La verdad no sé todavía, Edgardo. Vamos a intentar seguir el guión, este, tratar no de no descompaginármelo un poco. Eh, bueno, no, eh, hoy <laughs> me preocupa tenerte enfrente. Mirá, eh, la idea es un poco viendo las charlas anteriores, sobre todo las que dio, una parte de las que dio Eduardo. Me concentré bastante en prestarle atención a las que dio Marco, que sabía que el, el tema que seguía me lo estaba pasando a mí. Este, así que, bueno, la idea hoy más que nada va a ser hacer una introducción a los preparados biodinámicos, pero más que a los preparados mismos, a poder comprender por qué estamos... Eh, Utilizando este tipo de preparados, qué significan estos preparados, eh, y de una manera muy, muy cerquita a lo que nosotros podemos tener como acceso, eh, poder empezar a comprenderlo. No es intentar poner un piso sobre el cual caminar sobre seguro eh, y entender por lo menos lo más visible. Que, que podemos ver en estos preparados. Eh, después hay cosas más profundas, bueno, que me perdonen los compañeros que, que vienen trabajando con los preparados desde otros lugares, eh, yo soy uno de ellos, pero en esta oportunidad eh, voy a hacer algo bastante sencillo eh, y espero que, que entendible para todos y todas y todes, como se dice ahora. Eh, así que bueno, eso. Eh, tenemos tiempo, tenemos tres charlas. Si hoy podemos llegar por lo menos hasta los preparados de campo, que ya Marcos mencionó, presentó algo, eh, también creo que Eduardo algo hizo como presentación, eh, vamos a estar contentos. Si no llegamos, tenemos dos charlas más todavía eh, para seguir avanzando sobre esto. Así que, bueno, un poquito es reforzar lo que Marcos fue esbozando. Eh, fue yo lo que vi en los videos es que trasladó todos los compañeros, ¿viste? Por eso es el presidente de la asociación. O decía, mis compañeros van a dar, mis compañeros van a dar, esto lo van a dar mis compañeros. Yo dije, damos todo de nosotros. Eh, un saludo grande para Marcos si está escuchando. Un, un grande de la biodinámica de la Argentina. ¿Cómo? Que les dejó un gran compromiso a ustedes. Sí, que sí, fue tirando la, la, la pelota. Sí, sí, presentó todo, pero ellos van a dar las cosas. Eh, no, estuvo muy, muy linda las, las, las charlas que, que pude ver. Eh, así que bueno, y hacía mucho que no lo escuchaba a Marcos y, y la verdad que me, me impactaron. Eh, mucha claridad, mucha serenidad. Y bueno, espero que haya servido eso y que lo que vos, hoy les pueda compartir yo eh, sea un granito más a, a, este, a esta serie de, de charlas que ustedes... Ahí te eh, un Sí. Sí, si esto eh, sucede. Se, te está, se está escuchando sí, bien, Edgardo pregunta. Eli. Todo no, sí. perfecto. Fuiste y volviste perfecto. un segundo. Ah, no, perfecto. Bueno. Un abrazo. Eh, un abrazo, eh, un abrazo. Este. quiero, Sebastián, que es uno de los pesos pesados de lo que es eh, eh, la agricultura biodinámica llevada a la práctica, ¿no? Y, y, y explicar las cosas con sencillez y con una practicidad realmente que llegan que se pueden transformar en, en hechos reales y que se pueden hacer. Yo me porque la verdad que es un, es, un, es un privilegio tenerte y poder contar con toda esa trayectoria y toda esa actualidad con la que vos transmitís las cosas. Así que arranquemos, ¿te parece? Vamos, vamos nomás. Eh, por ahí voy a... Eh, si querés poner la primera imagen, ¿sí? sobre esa imagen vamos a ir... Charlando. Eh, hay algo que, que a mí me llamó siempre la atención eh, de estas personas, como en este caso un humorista, que a través del humor puede trascender eh, hasta ámbitos filosóficos con una profundidad que, si uno conoce esta imagen, lo que está representando en la historia de la agricultura, dice: ¡Wow! Este tipo es antes de, de ser eh, un humorista gráfico, es un filósofo. Bueno, de hecho, eh, Kino, que hace poquito nos, nos ha dejado, eh, nos ha presentado la vida desde el lugar del humor, pero con una profundidad y con, con una base filosófica impresionante. ¿no? Eh, y son esas personas que con mucha sencillez y simpleza pueden presentar Cosas eh, desde un lugar que uno a veces no se da cuenta que están ahí, eh, pero que, que, que son reales y, y concretas. Y, y un poco yo pensando en esta charla, fui buscando de qué manera entrar a presentar la biodinámica en el ámbito de los preparados biodinámicos y. Eh, Fui al, al mirar las charlas anteriores, y dije: Bueno, este es el caminito que, que podemos ir haciendo. Eh, por ahí al principio va a ser un poco de historia y después vamos a ir más a, a lo concreto y al último a los bifes y a los cachetazos, como dijo Edgardo. Pero me parece, qué sé yo, que va a complementar una imagen que algunos tienen como esbozada, eh, pero que les, espero que les sacuda un poco la estantería que mueva conocimientos, mueva pensamientos y les dispare preguntas más que nada, sí, porque la idea de, de cuando uno da una charla, más que dar respuestas, es generar preguntas en, en quien está al frente. ¿no? Bueno, lamentablemente hoy estamos haciendo este tipo de, de charlas, talleres, cursos, vía Zoom y sin poder encontrarnos frente a frente. Sin ese, ese encuentro personal y, y vivencial. Pero bueno, es lo que nos tocó y lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Todavía no me acostumbro a esto, pero vamos a ver cómo, cómo lo podemos sobrellevar. Eh, bueno, dejo esa imagen y por ahí al final del ciclo de las charlas volvemos a esta imagen para, para verla, pero es, es interesante. Eh, ¿Qué qué trasfondo profundo hay en, este, en esta pequeña caricatura de, de la vida agrícola sí, en la actualidad. Y si querés pasar a la otra imagen, Edgardo, y un poco estuvieron viendo ya qué es la agricultura, qué, qué relación hay entre la agricultura y la alimentación, hicieron también un, una, unas pequeñas entradas. Eh, algunas más eh, en profundidad, otras menos, que es la agricultura biodinámica. Y yo, hoy, antes de, de, de continuar y seguir presentando a la agricultura biodinámica, quiero irme en el tiempo hacia atrás para poder entender por qué hoy estamos haciendo la agricultura que hacemos. Eh, digo. La agricultura que hacemos, me refiero a la agricultura, lo voy a poner con un término que sería la agricultura química, para no poner como, como a ese se trata o se le dice, y, y poder eh, entender qué es la actualidad de la agricultura, por qué llegamos a este tipo de agricultura y también por qué Steiner... Hace muchísimos años da una mirada hacia la agricultura que después eh, termina siendo la agricultura biodinámica como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Eh, si querés pasar a la próxima diapositiva, Edgardo. Vamos, ¿me van escuchando bien? ¿Hubo como interrupciones? ¿O solamente fueron los cambios de, de la pantalla? Perfecto, perfecto, perfecto. Líquido. Te fuiste un segundo, un flash, ya volviste. Bueno. Eh, estos dos nobles personajes, ¿sí? hable eh, Albrecht, Daniel Taer y Justus von Liebig, fueron, los, son, digamos, o fueron los padres de la agricultura, de, tal cual la estamos conociendo hoy en la actualidad en su máximo eh, apogeo de la agricultura. Eh, química racional y, y otros términos que le podemos poner yo tuve la suerte de poder encontrar algunos textos que ellos escribieron en esos años y algo que me llamó muchísimo la atención sobre todo leyendo textos de justus von liebig es no solamente la profundidad del trabajo hacia él hacia el cual él apuntaba sí eh, sino la mirada amplia que tenía y la base filosófica sobre la cual esta mirada se, se iba desarrollando. Eh, me llamó muchísimo la atención porque yo pensé, siempre escuchaba a Justo Bonliebe, el padre de la agricultura química, que iba a ser un, una persona con un pensamiento cerrado, cuadrado, estructurado, bien químico, bien terrenal, digamos, pero cuando uno puede leer esos libros, eh, yo lo tuve acceso eso que se llama ebook de Google, eh, que uno entra en esas galerías y están títulos antiguos que por ahí no están ni en PDF, ni tampoco se pueden descargar, pero uno puede acceder, y hubo dos por lo menos que llegué a leer de él, no completos, pero leí bastante, eh, y me impresionaron, ¿sí? Y de Taer también. Eh, tiene como esa cualidad, esa cualidad no solamente de un científico, de un pensador, sino también un filósofo. Y, y la verdad que para mí es parte de, de, la, de los grandes personajes, estos que pasaron por nuestra historia, que además de ser científicos, eh, además de ser investigadores en las ciencias naturales, en todo el desarrollo de la, de la ciencia moderna, eh, tenían grandes preguntas y esas grandes preguntas la trabajaban no solamente eh, desde el, el, la razón desde el pensamiento sino desde el corazón y desde el hacer eh, y por eso también eran filósofos porque las preguntas eran muy muy profundas y muy amplias y estos dos nobles señores eh, los dos justos coinciden que son alemanes más o menos comparten una época eh, vivo los dos, de hecho intercambiaban comunicaciones, eh, y Taer es el padre de la, de la agricultura, podemos decir, racional. ¿Y por qué digo esto? Porque él escribe un libro, después vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva, el prólogo de ese libro, el encabezamiento de ese libro, y es el que desarrolla la agricultura con un pensamiento racional, ¿sí?, eh, y es el que funda la primera escuela de formación agrícola eh, en el mundo. hasta ese momento, los agricultores se formaban haciendo agricultura eh, en el campo, con sus padres, con sus abuelos, eh, con sus compañeros de, de trabajo. Y, y a partir de, de esta persona se crea la primera formación, allá en alemania. esta persona era un defensor de la teoría del humus. thayer decía que las plantas su alimento principal era el humus. Contrariamente, Justus von Liebig, eh, él decía que no, que las plantas eh, se alimentaban a través de las sustancias minerales que se disolvían como sales en la solución del agua. De hecho, él lo que se denomina la teoría mineral de la nutrición vegetal. Eh, y si uno ve después qué es lo que cada uno transmite en, en los escritos y en el final de sus vidas, se da cuenta cómo el ser humano es bastante particular. Y en vez de elegir las mejores cosas de estos dos personajes, dije las dos peores, las une y transforma la agricultura en lo que hoy conocemos y con todos los aspectos eh, que podemos ir descubriendo y, y transitando. ¿no? Si querés pasar a la próxima diapositiva, Edgardo. Y esto es el libro que escribe Taer en 1809. Eh, el libro se llama Principios de una Agricultura Racional y lo que él pone como prólogo al inicio del libro es eso que está escrito ahí. Y es la base sobre la cual se estructura la educación, también en, en la educación agraria, en sus diferentes niveles, en general eh, hay excepciones, y sobre lo cual se estructura la agricultura en la actualidad. Y dice, bueno, lo están viendo ustedes, no sé si querés leerlo, Edgardo, eh, así me tomo un mate tranquilo. Sí. O oh, Eli. La, la, la agricultura es una profesión que tiene por objeto, mediante la producción de sustancias vegetales y animales, obtener beneficios o dinero. Cuanto más elevada es la ganancia, tanto mejor remunerado se encuentra este objetivo. Eh, cuando yo leí la primera vez este, este este párrafo de esta introducción, quedé sorprendido, porque bueno, es así, es como a uno se lo dan y se lo inculcan. Aquellos que tuvimos la suerte de pasar por, por una formación académica universitaria, eh, es eso, la agricultura es una profesión, ya dejó de ser un arte para esta persona, ¿sí? Eh, y hay que ser profesionales. Y para ser profesionales hay que formarse en instituciones. Y es un poco lo que fue pasando ¿sí? eh, a partir de este primer, de, de esta primera escuela de formaciones de agricultores que él dio. Eh, no hay mucho para, más para hablar sobre esto que él escribe. Es así tajante, concreto, conciso. Pero piensen que esta persona que está acá escribiendo esto. Es el que defiende la teoría del humus. Eso no hay que olvidarse, porque él dice que el humus es el alimento principal de las, de las plantas. Pasemos a la próxima diapositiva, Edgardo, que es la que escribe Justus von Liebig, quien es el, el que da las bases de la agricultura química o de, la, de lo que sería la química agrícola, ¿no? Y él al final de todo su trabajo y de su vida, se da cuenta eh, que quienes tomaron sus investigaciones unilateralizaron esas investigaciones y hacia un ámbito que él enseguida reconoce y se da cuenta que no es como lo están viendo. Y él escribe esto que está acá. Y como me acordé, Edgardo, que tuviste un fondo de ojo, voy a leerlo yo para no forzarte de vuelta. Eh, y él dice... Así, las fuerzas de lo inorgánico no crean sino lo inorgánico. Gracias a una fuerza superior que actúa en los cuerpos vivos y a la, y a la que aquellas sus, sirven, se constituye la sustancia orgánica. Según formas específicas, diferentes de la del cristal, sustancias orgánicas dotadas de vida. Eh, cuando yo leí esto la primera vez dije, wow, este tipo que plantea que las plantas se alimentan a través de sustancias minerales, sales minerales, y nada tiene que ver el humus con esto, sino que el humus es algo que está en el suelo y que sirve para otras cosas, pero está planteando ámbitos en los que la agricultura convencional, química, vuelvo a, a, a traerlo, eh, no tiene ni, ningún tipo de, eh, de interés en... en eh, trae algo que está, si es fuerza, está fuera del ámbito material. Y lo pone en el ámbito de lo inorgánico, pero también trae al ámbito de los seres vivos que también hay fuerzas en el ámbito de los seres vivos que son totalmente diferentes a las fuerzas este, de lo inorgánico. Y hace bien esa diferencia, que hay fuerzas químicas y fuerzas biológicas, por generalizar, ¿sí? o fuerzas de la vida, o que están dentro del ámbito de, de los organismos o de los seres vivos. Eh, y el, el ser humano es lo que hizo con estas dos personas esto que era lo más importante de lo que planteó en su vida Justo von Liebig, lo tiró hacia un lado y tomó solamente el aspecto de la nutrición química de los vegetales y del otro lado que estaba Albrecht Taer, lo que hizo fue desmerecer totalmente la teoría del humus y tomar todo lo que es los principios de una agricultura racional. Esa unión y algunas cositas más que pasaron entre medio y un proceso bastante largo en el tiempo, es lo que nos da eh, la agricultura en la actualidad, la agricultura generalizada de la actualidad, la agricultura que, que todos estamos intentando, por lo menos, eh, empezar a cambiarla. ¿no? Y, y bueno. Y ya acá con esto que, que no lo presento yo, sino que lo presenta justo liebig, que son las fuerzas, es un poquito el tema sobre el cual hoy vamos a, a empezar a, a caminar, a tratar de comprender, porque es bastante difícil, sobre todo para los que tenemos una formación académica, que nos hablen de fuerza. Es la única fuerza que conocemos es la fuerza no sé, de la gravedad, las fuerzas físicas de equilibrio. Pero nos dicen otra fuerza y nos quedamos ahí mirando. Y yo tardé, tardé muchos años en poder desestructurar mi cabeza y poder comprender cuando hablamos de fuerzas, de fuerzas de lo inorgánico, de fuerzas eh, en lo orgánico, de fuerzas vivas, de fuerzas muertas, a qué estamos haciendo referencia. ¿sí? Y un poquito va a ser esa la idea de hoy, es rompernos un poquito las estructuras o intentar rompersela yo a ustedes, eh, y que nos permita ese desestructuramiento, entrar en un mundo que es el de la agricultura biodinámica y el de los preparados biodinámicos. Hagamos eh, un pasito más, si querés, en, en la próxima diapositiva, Edgardo. Y, y acá es un poquito la evolución de la agricultura, la pongo ahí evolución. Eh, medio caída de costado, eh, porque no sé si es una evolución o es una involución, ¿no? Y a lo largo de, de un periodo muy grande de tiempo, podemos decir que la agricultura en sus inicios se basó, no importa ahora si no entendemos el término, Marcos lo presentó esto de las fuerzas cósmicas en sus charlas bastante. Eduardo algo también fue dando. No sé, Antonio y, y, y Mariana, si presentaron algo más también. Quedémonos ahí de las fuerzas cósmicas. Eh, y en un inicio la agricultura se basaba en eso. Básicamente los insumos o, o lo principal que recibía para poder producir eran las fuerzas cósmicas. Básicamente las fuerzas del Sol ¿sí? y las fuerzas de los otros astros que que bueno, vamos a ir descubriéndolos con el, con el transcurso de las charlas. Después, eh, era fácil, era en una época donde salían las cosas, uno lo recolectaba, lo consumía, podemos decir que todavía uno no hacía agricultura, pero en un momento el ser humano quiso agarrar eso que la naturaleza se lo daba libremente y empezar a reproducirlo, empezar a producir sus propios alimentos, ¿sí? en un proceso de ir eh, dejando ese deambular por la tierra. Lo digo en palabras sencillas para que se comprenda, ¿no? Y es ahí que ingresa en la agricultura la fuerza del ser humano, la fuerza del trabajo, la fuerza de la voluntad del ser humano para agarrar una semilla, trabajar la tierra, enterrarla, regarla. Eh, Luego, cuando la cantidad de, de la población aumentaba y se necesitaba más superficie y ser un poquito, entre comillas, más eficiente con la producción de alimentos, eh, el ser humano pudo hacer un trabajo con los animales e ingresarlos al trabajo agrícola para que la fuerza animal acompañara este desarrollo de la agricultura. Y, y después de muchos años empezamos a, a incorporar dentro de la agricultura fuerzas ¿sí? que ya no están en el ámbito que yo lo puse ahí de las fuerzas vivas, sino que vienen de otros ámbitos. Eh, y esto tiene que ver con el desarrollo de la, de la revolución industrial, el desarrollo de las máquinas. Y el desarrollo de un montón de otras cosas más que vinieron por detrás, eh, necesidades del ser humano, egoísmos del ser humano, y e ingresan a la agricultura las fuerzas mecánicas. ¿sí? Eh, el tractor, las cosechadoras, etcétera, 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 cada uno a lo largo del tiempo y en la incorporación que se fueron haciendo. Después de eso aparecen, o casi al mismo tiempo, Fuerzas que vienen del ámbito de lo químico, todo lo que tiene que ver con la alimentación química, esto que veníamos hablando del, de la base que sentó Justo Bonlievi con el desarrollo de, de la química agrícola, eh, los fertilizantes químicos, los insecticidas, etcétera, 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 todo lo que conocemos, y cuando uno ve esa imagen en su proceso en el tiempo se da cuenta que la agricultura en sus inicios se basaba en fuerzas vivas la producción de alimentos eran fuerzas vivas cuando pasamos determinadas e época y evoluciona entre comillas la agricultura las fuerzas de lo vivo se van retirando y van incorporándose fuerzas que no vienen del ámbito de lo vivo sí sino que vienen del ámbito de lo muerto lo mecánico los la fuerza mecánica siempre en, en, en un inicio es una fuerza eh, que viene del ámbito de lo muerto. El petróleo son procesos de muerte de sustancias orgánicas. Eh, el carbón, lo mismo cuando eran máquinas a vapor. Y ni que hablar cuando ya entramos en el ámbito de los fertilizantes, son sales, lo más muerto que puede haber dentro de de la química orgánica es una sal muerta como, como se ve, la, la urea, eh, que también es un derivado eh, de otros procesos, y eh, ni que hablar de todo lo que tiene que ver con insecticidas, fungicidas, herbicidas y todos los que terminan en sida, que lo que hacen es matar a la vida. Porque de alguna manera ese es el sentido. Entonces vemos cómo hay fuerzas que entraron y que la agricultura en la actualidad se basa no en procesos vivos, sino en procesos que tienden a, a, a mermar la vida, a directamente eh, frenarla. ¿Sí? Y ahora estamos entrando en un ámbito, y por eso puse esa flechita que se cae de la diapositiva, que ya ni siquiera es el ámbito de lo muerto o de lo vivo, sino que es el ámbito hasta de lo eh, virtual, podemos decirlo, ¿no? Porque es la época que nos toca vivir. De hecho, ahora que estamos haciendo, es una charla eh, virtual. Entonces. Eh, bueno, después podemos dar toda una clase completa de qué hay detrás o qué hay debajo de esa flechita que se cae eh, fuera de la diapositiva. ¿Cómo venimos ahí, Edgardo? Venimos perfecto, yo creo que se van entendiendo que son el tema de las la fuerzas, que es muy importante. Y vamos a, vamos a decir por ahí, si si no si te parece, agregar que la agricultura biodinámica en realidad tiene toda una visión diferente de lo que es la agricultura convencional, porque en realidad proviene de la antroposofía, y la antroposofía y los conceptos antroposóficos tiene una visión muy particular del mundo de la vida y del ser humano. Entonces, quizá eh, es explicar lo mismo que sucede pero desde otra perspectiva y desde otro ángulo. Y vista desde ese ángulo, tratar de encontrar todas las explicaciones para que produzcan el convencimiento de llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, más o menos, vamos por ahí. Bueno. Eh, no hubo grandes interrupciones en, en, en la comunicación. Se mantuvo bastante estable. No, todo perfecto. Buenísimo. Avisar si van surgiendo... 6. ¿Cómo? Si te referías a eso nada más, si eso, sí, nada más hay microcortes, pero que, que, que igualmente te va a dando la conversación. Bueno. Eh, ¿Hay preguntas, Edgardo? Por ahora no tan concreta. Hasta ahora eh, bueno, saludos. Ahí ju juntemos cualquier cosa y, o cuando haya alguna importante, eh, me, la, sí. me la hacen saber. Eh, si querés gracias. pasar a la. A la próxima diapositiva, Edgardo. Y esto es para entender desde otro lugar algunos aspectos, ¿sí? Qué es lo que pasó con la agricultura. En este desarrollo de la revolución industrial eh, y todo lo que eso conllevó para el, el desarrollo y la evolución del ser humano, porque de alguna manera también. Eh, ayudó en muchos ámbitos a, a, a desarrollar al ser humano, de hecho todo lo malo eh, también ayuda al desarrollo, no siempre lo bueno es lo que ayuda. Eh, en, en esta diapositiva, es simplemente para traer conciencia que la industria es y era en ese momento, ¿sí? y cuando uno estudia un poquito en profundidad, cuál es el significado de esto que yo voy a decir, se da cuenta de otras cosas más, totalmente ineficiente en lo energético. Si hay algo que la industria no lo es, es eficiente en la energía, porque para generar eh, cualquier elemento grande o chico, ese, se tiene que generar un consumo de energía tan alto que si uno midiera... La, la ecuación económica en forma energética diría esto es inviable. Sin embargo, la industria se basa en esa ineficiencia energética y generalmente acoplada a esa ineficiencia energética, la industria es altamente contaminante. Y lo que hizo en un momento la, la industria, no toda la industria, sino determinados sectores de la industria, es decir, bueno, si nosotros somos ineficientes energéticamente y altamente contaminantes, más o menos somos rentables, que se haga cargo de la contaminación otro ámbito que no es el ámbito de la industria. Y eso traslada a la agricultura el ámbito de la contaminación. Cuando uno estudia cómo surgen los fertilizantes y muchas de las sustancias que utilizamos en, en la actualidad, me incluyo yo, aunque no los use, me incluyo... Eh, en este ámbito, eh, nos damos cuenta que son residuos de un proceso que se generaron para algo, pero que después esos residuos terminaban siendo algo contaminante, entonces se les encontró una salida hacia el ámbito de la agricultura. Eh, energéticamente pasa lo mismo, se trasladó esa ineficiencia de de la industria en cuanto a lo energético hacia la agricultura. Y la agricultura hasta hace unos pocos años atrás, si uno piensa en, en periodos más largos de tiempo, eh, era eficiente energéticamente. Ya lo habló Eduardo en muchos aspectos, lo habló Marcos en muchos aspectos, en esa relación entre los animales, eh, las plantas, los bosques, el reciclado de de los nutrientes, etcétera, etcétera, cómo uno puede llevar una eficiencia energética, y no solamente energética, sino de sustancias, etcétera, etcétera, le rompe eso a la agricultura, después lo vamos a ver con mayor claridad, y también le pone sustancias que entran en el ámbito de la contaminación de la agricultura. Y eso es el resultado. A contrapartida de la industria, lo que gana es que se hace mucho más rentable. Entonces, ese es un proceso también que me parece importante entender, por qué hoy tenemos los problemas que tenemos, cuando los queremos ver, obviamente, dentro del ámbito agrícola, ¿sí? dentro del ámbito de, de la agricultura. Y en 1920 hubo una persona que se llamó... Rudolf Steiner, que ya se lo han presentado varios, eh, varios compañeros anteriores, que ya tuvo una visión de lo que estaba pasando. ¿sí? En 1922 a él concretamente le preguntan eso que, que está escrito en esa diapositiva, y es qué podemos hacer para detener el deterioro progresivo de la calidad de las semillas y la disminución del valor nutritivo de las cosechas. Agricultores de toda su vida se daban cuenta que había algo que se estaba modificando muy rápidamente eh, y que querían ver cómo frenar o cómo reencaminar este proceso de degradación. Y Steiner tuvo como dos, para mí, grandes, eh, grandes bases sobre las cuales cime, cimienta, de alguna manera una serie de, de charlas que dio en 1924, las ocho conferencias sobre agricultura, el curso agrícola, como lo llamamos nosotros. Eh, él tuvo, primero que dio cosas concretas, para ese momento por ahí y para la actualidad hay muchas cosas que no se terminaron de entender, pero él vio a futuro determinadas problemáticas que se iban a ir agudizando en la agricultura. En 1920, él ya dice que si a los rumiantes se les daba una proteína de origen animal y no una proteína de origen vegetal, las vacas iban a tener problemas en su sistema nervioso y iban a enloquecer. Eso fueron más o menos, palabras más, palabras menos, traducción desde el alemán hacia el castellano en 1920, lo que dijo él. Entonces, él vio eso y lo planteó. Eh, todos sabemos qué pasó. Hace muy poquitos años atrás, con, con lo que se denominó la vaca loca. ¿no? En esa época también, 1923, eh, 22, también algo ya había dicho, habló sobre las abejas, sobre la apicultura, y dijo: si ustedes siguen con este manejo, que está muy bueno, al corto plazo da determinados beneficios no van a pasar más de 100 años y la apicultura va a ser insostenible. Eh, van a tener graves problemas. Y es un poquito lo que pasó. Lo que pasa en la actualidad con la apicultura, toda la problemática, eh, viene desde 1900 y pico y él lo dijo claramente. Y la agricultura biodinámica, y en estas ocho conferencias cuando él da los inicios, tiene esa visión a futuro también, no es algo de esa época solamente, sino yo estoy totalmente convencido que muchos de los aspectos de los preparados biodinámicos que vamos a ir tocando en estas charlas fueron imaginados para situaciones actuales. Y vamos a ir bien a, a lo concreto en algunos casos para poder entender por qué Steiner en 1924 ya se imaginaba el desastre que íbamos a estar haciendo nosotros. Él tenía una posibilidad de abarcar el conocimiento de una forma que nosotros no lo podemos hacer. Y por eso tuvo acceso a, a darse cuenta. Que haciendo las cosas como se están empezando a hacer, íbamos a tener después muchos dolores de cabeza. No solamente en el ámbito agrícola, sino lo que ya nos contó Marcos, eh, de las otras situaciones eh, en las cuales, no las otras situaciones, en las otras áreas de la vida práctica donde Steiner desarrolló la pedagogía Baldor, la medicina con orientación antroposófica, eh, pedagogía curativa, euridmia, etcétera, etcétera. Él, lo que propone cuando uno estudia, de alguna manera, esas otras ramas de la vida práctica del ser humano, son situaciones a futuro. En esa época no eran tan importantes como ahora. ¿sí? Eh, entonces, eso para mí es súper eh, importante que, que podamos ir viendo que lo que yo hoy les voy a contar no es... tienen este problema. Si no eh, hagan esto y no dijo muchas cosas más. Piensen que él en 1924 da las bases para la agricultura biodinámica y él muere un año después. Lo que sí pidió es que todo lo que él dio en esas conferencias hubiera un grupo que se llamó el Círculo de Agricultores Iniciales que pusieran a la práctica pusieran a punto las técnicas que él decía o, o, o las nuevas formas eh, para hacer determinadas, eh, determinados trabajos agrícolas eh, que corroboraran y que después lo dieran a conocer. Entonces tuvo hasta ese cuidado inicial de decir, bueno, yo les planteo esto, trabajen, háganlo en lo concreto, vivencienlo, compruébenlo y después ábranlo eh, hacia el mundo y hacia los que ustedes consideren que hay que abrir. Y, y en esta serie de ocho conferencias hay para mí dos, dos fragmentos que hacen a la base de la agricultura biodinámica y que si nosotros volvemos con la imaginación hacia la diapositiva donde estaba lo que justo Bonlieve al final de su vida plantea sobre lo inorgánico, lo orgánico, las fuerzas de uno y del otro ámbito, se va a dar cuenta que... Steiner está diciendo algo muy parecido a lo que dijo justo Von Liebig, ¿sí? pero desde otro lugar. Eh, si querés, Edgardo, pasar a la próxima y, y vemos qué es lo que nos dicen estas conferencias. Él dice básicamente esto, para las plantas son mucho más importantes las fuerzas vivas que las fuerzas sustanciales, las meras sustancias. Eh, él Hace la misma diferencia que hizo Justo Bonlieve en ese en ese párrafo que, que leímos hace unos minutos. Habla de fuerzas, habla de fuerzas vivas, habla de fuerzas que no son vivas y habla también de sustancias. Eh, y sobre estos tres estas tres palabritas vamos a ir ahora empezando a trabajar. Y lo voy a traer con un ejemplo. Eh, yo puedo tomar lo que Newton hizo en su momento y uno se puede imaginar a Newton sentado, en un, yo me lo imagino siempre como en un prado, en una montaña, o por lo menos capaz que vi alguna vez un dibujo así, eh, mirando un árbol y una manzana que cae y él dice, wow, ahí está la respuesta. Y desarrolla una ley que cambia. En un montón de aspectos del conocimiento del, del ser humano y no solamente esa ley, sino un montón de otras cosas más. Y en un librito, una vez leyendo algo sobre agricultura biodinámica, ahora no recuerdo exactamente cuál, el autor planteaba qué hubiese pasado si Newton, en vez de descubrir la ley que hace que la manzana caiga, ¿sí? Eh, la ley de la gravedad, se hubiese preguntado cuál es la causa o cómo, cuál fue el efecto o la fuerza concretamente que llevó a la manzana a estar allá arriba. Estoy en, en el aire, Edgardo, porque veo la pantalla. La pan sí, sí, sí. Buenísimo. Me, me escucha perfectamente. Sí, sí. Bueno. Eh, y esto es. Es, es un ejemplo bien concreto de cómo uno debe por ahí presentar eh, desde este lugar a la agricultura biodinámica y cuando está hablando de fuerzas vivas o de fuerza, empezar a entender qué es una fuerza viva, qué es una fuerza muerta. La fuerza que hace que caiga la manzana del árbol al piso y que Newton desarrolle lo que desarrolla y todo lo demás que desarrolló Newton. Eh, y hago un paréntesis en esto, Newton también era un filósofo y era un gran pensador y por eso llega a descubrir este tipo de leyes tan importantes y hace todo el desarrollo de la física y de la matemática eh, que pudo hacer. No era un científico solamente, era un gran pensador y un gran filósofo. Las preguntas que se hacían eran las más importantes, pero lamentablemente él no se preguntó cuál fue la fuerza que llevó a la manzana a estar ahí en el árbol. De la misma manera que ahora yo les puedo preguntar a ustedes, es muy fácil decir la fuerza de la gravedad es la fuerza que hace que la manzana caiga y, y se detenga en mi mano. Pero si yo les pregunto cuál es la fuerza que hizo que la manzana llegara hasta esta punta de la imagen y ahora se produjera este efecto, ¿qué podríamos llegar a decir? Ahí lo que ocurre es que hubo también una fuerza que llevó la manzana hasta este nivel y que ahora hace que caiga. ¿Y cuál fue esa fuerza? Podemos decir, bueno, vos hiciste una fuerza de tantos kilos o en contra de la gravedad para llegar hasta esta altura y ahora tiraste y la misma velocidad, etc. Podemos hacerte un desarrollo eh, matemático para poder entender desde la lógica y desde los conceptos esto. Pero es mucho más sencillo y mucho más eh, abarcante si uno piensa que hubo una fuerza de voluntad que yo tuve para poder mover la manzana hasta esta posición y que para poder mover la manzana a esta posición, si yo estuviese en un cajón o estuviese muerto, no lo podría haber hecho. O sea que también hubo una fuerza viva que llevó a que yo, además de tener la intención, de tener la voluntad y hacerlo, tuve la vida para poder mover esta manzana desde este estado hasta este estado. Es una forma para poder empezar a entender, eh, cuando uno habla de una fuerza viva, de una fuerza muerta. Y de la misma manera, ahora, si uno se imaginara a Newton, pensando en esa manzana, cómo hizo para llegar hasta ahí arriba y estar antes de la caída, uno no puede abarcar la cantidad de fuerzas, procesos y fenómenos y seres que tuvieron que interactuar para que esa manzana llegara a estar en la punta de una rama de un árbol. Es mucho más complejo, mucho más difícil de entender y por eso la pregunta no la hacemos. Es más fácil la caída a la tierra que la subida al cielo. Y de esa manera uno puede comprender que actuaron infinidad de fuerzas vivas, porque para que la manzana llegara ahí tienen que haber sido vivas infinidad de fuerzas y procesos que se fueron dando en el ámbito de la planta, pero también interactuando con el medio ambiente y también interactuando con fuerzas que no son provenientes de la tierra. Porque si no hubiese existido el sol, muy difícilmente esa manzana se hubiese llegado a formar acá. Y sin la luz y el calor del sol, difícilmente esa manzana hubiese madurado y hubiese caído. Entonces hubo un montón de fuerzas que actuaron y que no son fuerzas del ámbito de lo inorgánico o del ámbito químico, físico, muerto, sino que son fuerzas de vida. Y que es bastante difícil a nosotros poder imaginarnos esas fuerzas. A veces podemos decir, bueno, energía, eh, eh, vibración. Eh, bueno, cada uno puede tal vez desde su lugar, desde su proceso cultural, desde su proceso de conocimiento, poner un concepto y asociarlo a eso. Yo voy a hablar solamente de fuerzas vivas y espero que este pequeño ejemplo les haya como servido para sacudirlos un poquito y, y bueno, que me digan, bueno, sí, podemos seguir o nos quedamos acá y buscamos otros ejemplos. No sé, Edgardo, cómo lo vieron ustedes. Y sí, perfecto, yo creo que como ejemplo, eh, como siempre decimos, eh, la sencillez con que la transmitís y la claridad, me parece que con este ejemplo podríamos ir trabajando a lo largo de toda la, la charla y se va a entender perfectamente. Bueno, querés pasar, bueno, entonces quedémonos con esta imagen eh, que Steiner dice, para las plantas son más importantes las fuerzas vivas que las meras fuerza sustancial. Él está haciendo esa diferencia y cuando habla de sustanciales está hablando del ámbito de lo químico, poner para ponerlo eh, y también ahí te fuiste, hablas te fuiste, Ahí te fuiste un segundito si puedes repetir desde lo que dice Steiner. Sobre sí que esto, esto que estamos viendo ahí en esa diapositiva, las fuerzas vivas, las fuerzas sustanciales, él diferencia estas dos fuerzas, lo químicamente muerto, lo químicamente vivo, por ponerlo desde otro lugar, y también habla de las sustancias, ¿sí? hace también esa diferenciación. Vuelvo a traer la imagen para que unamos cabos, lo que justo Liebig decía, palabras más, palabras menos, es algo que se está repitiendo en esto que, que Steiner dijo, ¿no? Bueno, esa imagen que está ahí. ¿Ustedes comparten después la diapositiva, Edgardo, a los participantes o a los que quieran? Y si con tu, sí. Per, con tu permiso, eh, sí, sí, a todos los que nos requieren le mandamos el material. ¿Qué valor le podemos poner? Así vamos juntando la plata para la chata, Edgardo. Necesitamos <laughs> comprar una chata para... para... Sí para que sea, sea Paraguay, sea para Paraguay, así que sacar más el número. Esto es una, una, una Hyrule para Sebastián. Te llamamos. <laughs> no, una no, cuatro... no. bajamos de pretensiones. Ya con, con una F100 modelo 70-80 anda bien. Si es doble cabina, mejor. Perfecto. Perfecto. Anotamos. Entonces, eh, anotamos. Y pasate ahora, Edgardo, si querés, a la diapositiva siguiente de esa que estábamos viendo. Y acá en otro inicio de uno de los capítulos de las conferencias él dice que las fuerzas de la tierra y el cosmos de las cuales he hablado obran dentro de la agricultura a través de la sustancia. ¿Sí? Y ahí él es bien clarito y bien concreto. No puede existir el interactuar de las fuerzas, de la manifestación de las fuerzas, si no hay sustancia, si no hay materia. Eh, y este es el concepto principal sobre el cual podemos empezar a, a, a estructurar la agricultura biodinámica o biológico-dinámica. Sí o sí tiene que haber algo material para que se manifieste una fuerza o para que nosotros podamos reconocer el actuar de esa fuerza en un fenómeno o en un proceso. Porque muchas veces no podemos medir una fuerza, porque las fuerzas de las cuales vamos a estar hablando hoy, no contamos todavía con elementos de medición de estas fuerzas. Yo siempre pienso, cuando yo estudiaba en la facultad, eh, un día le pregunté al profesor de química, era de esos hinchas, de hecho sigo siendo de los hinchas, de los por qué, cómo y todo lo demás. Eh, le dije, está todo bien, vos me estás explicando la teoría atómica, los átomos que están compuestos por los electrones, neutrones, protones, etcétera, etcétera. Ahora lo que yo quiero saber, ¿quién los vio así? ¿Alguien los vio? No, bueno, por cálculos, aproximaciones, eh, fotografía, no sé, un montón de cosas que me dijo que no era nada concreto. Es así. No jodas más vasco, es así. Bueno, yo dije, está es así, ya me lo habían explicado en el secundario, digo, tiene que ser así porque todos lo dicen que es así. Y después aprendí que eso es una teoría. Y cuando es una teoría, no es algo real ni es una ley. Porque para que sea concreto real, tiene que ser una ley. Las leyes físicas son algo concreto y real, demuestran tal cosa. ¿Y por qué era una teoría en ese momento? ¿Y por qué sigue siendo una teoría? Es la pregunta que nos debemos hacer. En ese momento, a nosotros nos enseñaban, yo tengo, bueno, yo no voy a decir la edad que tengo, sí, voy a, próximo a los 50, yo estudié cuando tenía 19 años, 20 años en la facultad. En esa época se. 30 años atrás estamos hablando, nos enseñaban que la unidad material que existía era el átomo y se terminaba en el protón, electrón, neutrón y punto. No había unidades más pequeñas. Era una teoría, pero nosotros la teníamos que aceptar como una ley. Si yo hoy en la actualidad busco al profesor ese, le tengo que decir Hoy se sabe que hay partículas más pequeñas que se llaman subatómicas y con el paso de tiempo se van encontrando cosas más pequeñas todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 20 años o en 30 años que se encontraron determinados instrumentos, se desarrollaron determinados instrumentos, se hicieron determinadas pruebas para poder detectar eso? Y cuando estamos hablando de estas fuerzas en el ámbito de lo vivo, pasa exactamente lo mismo. Cualquiera me puede venir a decir, vos estás diciendo una barbaridad, sí, la verdad es que estoy diciendo una barbaridad, lo asumo. No, no pienso que vos tenés que creer como yo, como yo, ni que esto es un acto de fe, ni yo estoy inculcando nada. Yo te estoy invitando a pensar libremente, a observar, corroborar y darte cuenta qué es lo que está pasando. Eh, bueno, traje ese ejemplo de la universidad porque me parece importante, porque en 30 años cambió muchísimo la manera de enfocar, por lo menos este tipo de eh, de visión de lo material, ¿no? Y seguramente de acá a 100 años más va a cambiar como cambió todo el desarrollo. De, la, de los estudios de las ciencias naturales que se hicieron durante los últimos 300 años. Cuando el primero que pensó cuál era la partícula más pequeña, nada tiene que ver con lo que hoy se dice que es la partícula más pequeña. Y yo tengo la total certeza y de hecho trabajo para eso y, y creo que es el trabajo que el ser humano tiene que hacer que puede desarrollar los instrumentos para poder percibir este tipo de, de fuerzas. Solamente que es un trabajo... Enorme y que no muchos tenemos la voluntad para poder eh, llegar a, a poder encontrar eh, ese conocimiento que se nos escapa por lo bruto que, que tenemos los sentidos en estos momentos. ¿sí? Eh, pasate a la próxima, Edgardo. Y acá es un poquito poder entender. Inclusive desde cómo surge la palabra sustancia, y por eso puse sustancia con esa B larga, porque originalmente se escribía así, ahora se puede escribir sin la B, ya está permitido, y tiene un, un trasfondo profundo espiritual, si queríamos decirle por qué le sacaron esa B, también. En, en, ese pequeño, en esos pequeños detalles se escapan muchas cosas. Eh, substancia viene originalmente de palabras del antiguo griego y significaban eh, subsase, estar debajo, ser recipiente de. ¿Y ser recipiente de qué? En este caso, yo lo pongo ahí, de la fuerza y la energía que una sustancia en particular tiene como posibilidad de guardar y por ahí en algún momento liberarlo si es que encontramos la forma que, que podemos liberar eso. Entonces, lo material que nosotros vemos, lo que se puede pesar, se puede medir, etcétera, etcétera, lo que nuestro conocimiento racional tiene acceso, es solamente un esqueleto, un recipiente sobre, a, sobre el cual se deposita la esencia, la fuerza o los procesos que esta sustancia es capaz de desarrollar. Voy a, a poner ejemplos concretos. Uno puede hacer hasta un análisis de la tabla periódica e ir buscando elementos eh, de la tabla periódica e ir viendo y dándose cuenta de esto. Y en realidad, voy a hacer algo un poquito más sencillo, después por ahí vamos a, a algo de, de la tabla periódica de los elementos, porque es interesante encontrarlo también ahí. Y es, si yo tengo este esto que está acá. Edgardo, ¿llegás a ver qué es? Una herradura. Hasta yo es una a... herradura. <laughs> Muy bien, sí. Edgardo. No andás tan mal, ¿eh? <laughs> es una herradura, ¿sí? Esta herradura está hecha de un material en particular. Hierro. Básicamente hierro con algún otro mineral. Y estas. Tiene cualidades particulares que no la tiene, por ejemplo, esto otro que está acá, que es un trozo de madera, sí, una tabla. Son dos elementos, son dos materias. Yo puedo medir, pesar todo, pero lo que no puedo ver es lo que está detrás de estas dos sustancias. Y yo puedo imaginarme esto que está acá, que es un elemento que sin saber de qué se trate, sin hacer con, conceptualizar, sin poner, eh, meternos en, en los ámbitos de, de la física, eh, hay este otro elemento que yo hago esto y se queda ahí pegadito. Y tomo del mismo elemento, agarro ahora la madera y pongo. Y se me cae. Y se me cae y se me parte encima. Qué pena, ¿no? Para la próxima charla tengo que comprar otro, otro de estos <laughs> elementos. Además de la charla, Edgardo, una, un imán necesito. Esto va a el ser más hizo, fácil de conseguirlo. Eh, Mira, pobre imán. Encima creo que era de una de mis hijas se va a enojar eh, qué es lo que pasa que esto se adosa y se pega a este material a este elemento a esta sustancia y cuando yo lo pongo en este no esto tiene determinadas cualidades que este otro material no tiene no quiere decir que sea mejor o menor mejor o, o peor sí pero son cualidades de sustancias distintas y lo que está actuando acá es una fuerza de atracción, podemos desarrollar todo ese tema, que acá no existe. Son fuerzas. Pero hay otras fuerzas que yo no estoy viendo, que sin embargo tienen cada uno de estos elementos como cualidades. Si yo a esto le pongo un, una determinada corriente eléctrica de una determinada manera, se me, va a transformar de se me va a transformar o va a obtener la capacidad de ser un imán. Por más que lo intente con este pedazo de madera, nunca lo va a poder hacer. ¿Y por qué se da eso? Porque esta sustancia tiene cualidades de recipiente para interactuar, recibir y fijar una fuerza determinada como la del electromagnetismo, por ejemplo, y transformarse en un imán. Por más que lo intente, no voy a poder lograrlo con esto. Y si lo logro, me voy a hacer millonario porque detrás de ese descubrimiento va a haber un montón de otras cosas. Pero es bastante particular seguir observando estas dos sustancias. Y si yo a esta sustancia, como un hierro, ahora quiero hacer esto, ponerle una llama y que se me prenda fuego, yo creo que con este encendedor se me va a acabar el gas, me voy a quemar los dedos y nunca voy a lograr que esto se transforme en algo diferente o que empiece a emitir fuego. Sin embargo, no lo voy a hacer con la madera porque me voy a demorar un rato largo, pero agarré otro trozo de madera, yo hago esto y enseguida puedo generar esta llamita. ¿Qué diferencia hay entre la madera y el hierro? Entonces la pregunta: ¿Cuál es la cualidad de estas dos sustancias? La cualidad está que esto, que es un fósforo, es una madera, que viene del ámbito de lo vegetal, en el proceso que se construyó esta sustancia, tuvo la capacidad de ser recipiente de una fuerza y una energía, sí, de ser el canasto. Donde, ¿Qué es lo que se almacenó acá? ¿O qué es lo que pudo unirse a la materia esta que está acá, que es madera, celulosa, micelulosa, lignina, etcétera, etcétera? Se pudo unir la luz y el calor del sol. Porque la planta en el proceso fotosintético lo que hizo fue ser capaz a través de fuerzas vivas que puede desarrollar. del sol en la sustancia de la madera y por eso cuando yo pongo acá una llama puedo generar que vuelva a liberarse esa luz y ese calor si yo lo observo y lo pienso desde un lugar caluz y luz solar que fue concentrada en una sustancia y si yo quiero hacer eso con esto voy a tener que poner muchísima energía para que esta herradura se me transforme en una llama. Son cualidades de las sustancias, ¿sí? Y ahí vemos que hay unas que se comportan como recipientes para determinadas fuerzas y otras que tienen afinidad con otras fuerzas diferentes. Electricidad y magnetismo, la madera le es indistinto. A este le encanta, pero a este la luz y el calor, es mucha la energía que yo voy a tener que generarle para que me lo libere. Te voy a tener que agarrar una motos con una eh, con una eh, con una sierra, con una moladora, sí, o con una piedra esmeril, para que me libere algo de esa energía que, o de esa luz y ese calor que él tiene. En cambio, esto es muy fácil, porque es muy afín a la energía, a la luz y el calor del sol. Estoy usando estos términos para que podamos relacionarnos de alguna manera y entender de qué estamos hablando. ¿sí? Y voy a hacer un salto y me voy a ir a la tabla periódica de los elementos para poner otro ejemplo concreto. Y y darnos cuenta que hay un ámbito en que nosotros llegamos a conocer y cuando hacemos un pasito más nos caemos y ya quedamos a la ciega. Yo tenía, tengo un compañero del secundario que estudió física y él me dice, mira, nosotros avanzamos tanto hasta un lugar que se nos acaban y se los queman los papeles y después tenemos que empezar a mirar para otros ámbitos porque ya no hay una explicación para lo que estamos. Eh, estudiando o investigando. Se nos acaba el conocimiento que nos dieron y hay otros ámbitos donde hay que ir a buscarlo. Eh, y en esto ocurre más o menos lo mismo. Si, si uno va a la tabla periódica, la recuerdan, es un rectángulo con unas formas particulares, hay dos elementos que están por fuera casi de la tabla periódica como dos cuernitos, uno a la derecha y otro a la izquierda. A ver si recuerdan quién es el que está arriba en la tabla periódica a la izquierda y quién está arriba en la tabla periódica a la derecha. Gulen, gulen, rápido, así me tomo un mate. <laughs> Danos cinco minutos. <laughs> es conexión lenta la de ustedes. La primera letra, Seba. La primera letra. La primera letra, el, el H. El primero que el encontramos entrando en la tabla periódica es el hidrógeno. El más livianito de todos. Y el que encontramos saliendo por el otro extremo, también arriba, ¿cuál es? También lleva un H, pero tiene otra letra más. El helio. Ah, bueno, esa. Hidrógeno el... y helio. Y. Si uno, empieza si uno empieza a entender esta tabla periódica desde un lugar, se da cuenta que son puertas de entrada y salida, yo diría más que nada son puertas de entrada hacia la materia y a las sustancias y a los elementos químicos que están dentro de la tabla periódica. Y más que a eso, es la puerta de entrada y salida también a la Tierra y a los elementos de la Tierra. ¿Y por qué digo esto? Si uno cree en lo que le dicen los científicos, en cuál es la composición química del Sol, es helio y hidrógeno. En realidad, ¿sí? Lo que uno debería imaginarse, y ahora voy a hacer un saltito más, y la sustancia, es que estos dos elementos son estos cuencos para que actúen los procesos que el hidrógeno y el helio son capaces de desarrollar en la Tierra. Y podemos imaginarnos como canalizadores en lo físico de las fuerzas presentes y los procesos presentes que están en el Sol a través de la imagen especular de estos dos elementos. ¿Y qué es lo que hace el helio y el hidrógeno? Entonces, traen y canalizan las energías y las fuerzas. Estoy hablando en, desde un lugar bastante burdo, pero para que se entienda lo digo de esta manera de los procesos que el Sol es capaz de transmitir a la Tierra. Y por eso son esos dos elementos químicos los que están ahí interactuando en la entradita de todo el resto de los elementos. Y si el Sol es nuestra fuente de energía y de vida y de un montón de otras fuerzas más, que por ahora la vamos a dejar ahí, al costadito, es posible entender por qué el hidrógeno es el mediador y el que posibilita la vida o que entre en determinada vida en la Tierra. Piensen en, en el hidrógeno cuando se une con el oxígeno y tiene la capacidad de ser puente, puente hidrógeno con el oxígeno. ¿Qué es lo que se genera como nueva sustancia? El agua. Y el agua es el mediador de la vida. Y el que está posibilitando este proceso es el hidrógeno. Y de la misma manera, si uno va a ámbitos de la química biológica, el hidrógeno es el que posibilita cualquier proceso energético en cualquier ser que necesite generar energía. Sea a través de fósforo con el hidrógeno, azufre con el hidrógeno o en todo lo metabolismo de generación de energía. Es él quien tiene la capacidad de tomar y ceder energía y generar fuerzas. En este ámbito de lo químico, estamos hablando ahora, pero hay un ámbito un poquito más profundo donde está el presente. Traje esto para que podamos entender lo que voy a desarrollar en la próxima diapositiva Edgardo, estamos 17 minutos pasados ¿te parece que sigamos hasta y media? Sí, sí, sí porque no hay preguntas, así que podemos seguir avanzando para irse, ir eh, tomando ya forma en la idea, me parece Bueno, ¿se fueron todos? ¿que no hay preguntas? No, están, están muy concentrados están todos atentos lo de, el helio lo desconcertó el hidrógeno venía bien el helio pasate a la otra diapositiva entonces en la tierra tenemos esta capacidad de que muchas sustancias puedan formarse ¿sí? y unirse a determinadas fuerzas determinadas energías retenerlas y en algún momento liberarlas a través de un proceso, sea natural o sea un proceso inducido como el que yo hice con este pedacito de madera poniéndole el fósforo. Entonces, cuando tenemos esta unión de sustancia y fuerza, si tenemos un proceso y lo sabemos manejar, podemos liberar la materia y quedarnos a trabajar con la fuerza. Ese es el principio de un medicamento homeopático. Cuando nosotros tomamos un globulito y desde la medicina convencional o, o la medicina química o la alopática, vamos a ponerle el nombre concreto, se le critica que ahí en ese globulito no hay nada de sustancia, no se puede encontrar calcárea, por ejemplo, si fuese ese el medicamento, es porque en realidad, por más que lo busquen, no lo van a encontrar. Porque el concepto sobre el cual se elaboró ese medicamento es retirar la materia para ahora trabajar con el proceso o la fuerza que en este caso la calcaría yo agarro tengo acá como libero yo la sustancia y la fuerza de acá y la única manera de liberar y separar Sustancia y fuerza es que el, este, esto entra en combustión, se me libera calor, se me libera luz, luz y calor del sol, ¿Sí? no hay que olvidarse de eso, y la sustancia va a ir desapareciendo y se va a ir. ¿Y qué fue lo más importante de este proceso? La generación de la entrega de luz y calor. En el proceso homeopático es similar. Cuando yo homeopatizo la sustancia, voy haciendo esas diluciones y los pasitos que se hacen para un medicamento homeopático, lo que estoy es rompiendo la unión de materia con energía, materia con fuerza. Y ahora lo que me va a interesar es poder trabajar con esta fuerza, con este principio, con esta esencia que esta sustancia en particular o este grupo de sustancias en particulares, es capaz de retener, no liberarla, pero ahora sí me la está liberando. Y es el que, con el cual yo voy a trabajar como medicamento homeopático. El proceso de, un, de una dinamización Sí, cuando nosotros, y Marcos creo que se los presentó, Eduardo también lo presentó, la dinamización que era ese proceso de revolver una sustancia que por ahora es un preparado biodinámico, no sabemos por ahí ni de qué se trata, y hacemos esa revolver hacia un lado, revolver hacia el otro durante una hora, el principio que rige en este proceso es este, es liberar la sustancia de la fuerza. En esta dinamización se va produciendo la separación de la energía, la fuerza, la posibilidad de generar procesos que esta sustancia en particular tenía, sea la bosta de una vaca o sea un cristal de cuarzo procesados, ambos de una manera especial. Y ahora lo que va a actuar como preparado biodinámico no va a ser la sustancia, sino la fuerza que se impregnó, la esencia que se impregnó en un medio líquido como el agua. Y es el agua ahora el transmisor de estos procesos o de estas fuerzas. Pasamos a la otra. Y así como yo puedo liberar sustancias y fuerzas, la lógica indicaría que ese proceso puede ser a la inversa. Es, tengo una sustancia, tengo una fuerza, y las puedo unir, y tengo otra nueva un, otro nuevo conjunto sustancia y fuerza. Es fácil de pensarlo si nos imaginamos en que separamos y unimos. En un proceso separamos esa fuerza y esa sustancia y ahora tenemos la posibilidad de unirlo. De hecho, yo lo hice. Cuando yo les presenté la herradura y les digo que ahora voy a hacer que esto se transforme en un imán, lo puedo hacer porque le pongo enrollado de una determinada manera el cable, le doy electricidad, me mareo, yo, Edgardo, ya está a la hora de la noche, eh, y puedo hacer que se una. Una fuerza electromagnética, en este caso, una de las fuerzas, o de, de las fuerza que yo vengo hablando, digamos, son las corruptas, decía Steiner, el electromagnetismo, etcétera, etcétera. Eh, puede hacer que se impregne algo que no estaba acá. Y ahora este hierro tiene capacidad de ser un imán. Entonces, con esa misma facilidad de pensamiento que yo lo veo y lo hago, les pido a ustedes que rompan un poquito sus cabezas. Eh, esas estructuras que nos metieron en, cuando estudiábamos y nos demos cuenta que es más fácil, que no es algo loco, algo de brujos, brujas, brujes, magues, magos, magas, eh, o de cosas raras, sino que es mucho más sencillo. Y ahora lo que podemos también pensar es que estas fuerzas no necesariamente tienen que ser las fuerzas del electromagnetismo, las fuerzas de lo químico o las fuerzas que nosotros percibimos como elementos. Podemos trabajar con fuerzas que vienen del ámbito de lo vivo o que pueden actuar en el ámbito de lo vivo. Y sustancias que se hacen receptivas a estas fuerzas. Este es el principio sobre el cual se reestructuran los preparados biodinámicos. Tomamos determinadas sustancias con determinadas características que al principio nos va a costar un montón poder entender qué cosas raras me están diciendo, pero si rompemos eso y nos olvidamos de todo ese preconcepto y no Imaginamos esto, lo que estamos haciendo con los preparados biodinámicos es poner una sustancia que tiene afinidad con determinadas fuerzas de vida, hacer un proceso con estas dos, con este tándem, y lograr unirlo y concentrarlo en una nueva sustancia muchas veces, porque esta sustancia se va a transformar y va a favorecer la unión de determinada fuerza viva con determinada sustancia nueva en este proceso de transformación. Y cuando hablo de fuerzas vivas, son muchas las que vienen fuera de la Tierra y otras que tienen que ver con las fuerzas vivas que desarrollan los vegetales, las fuerzas vivas que desarrollan animales y fuerzas vivas también que desarrolla el ser humano. Cuando uno trabaja con los preparados, está trabajando con estas fuerzas. En la visión más sencilla para poder presentar a los preparados. Detrás de esto hay otro mundo más profundo, pero que por ahora lo vamos a dejar acá. Creo que en algún momento, si llega Raúl, él se va a animar a abrir todo un nuevo mundo y presentárselos. Eh, Edgardo. Yo lo veo, estoy viendo sí. como las próximas diapositivas y creo que por ahí, si te parece, les parece a Eli, podemos como cerrar esta primera charla y abrir un espacio para preguntas tuyas, ¿no, Edgardo? Del público, de los que se quedaron, no sé cuántos hay, de los 300, 500 que me dijiste que había, quedaron dos, tres. La dejamos por un lado. Yo después te hago las mías. Ahora las preguntas. Bueno, a por te WhatsApp? El... No. Sí. no. Te mando un, eh, un Yo tengo una consulta, Seba. Eh, eh, ¿Hay una forma de llamarlo a estas fuerzas? Por ejemplo, para yo traducirlo después al guaraní para que me sea más fácil. Perdón, Elise, justo se cortó la primera parte de la pregunta. Que ¿Te entendí lo de las fuerzas? Sí, hay otra forma de llamarlo así más. Eh, más común, digamos, la fuerza para traducirlo así, y, y algo más vivencial. Sí, después lo vamos a ver en lo concreto, pero hay un preparado que es el preparado de Silice. Bueno, lo digo porque también Marcos y, y Eduardo la fueron nombrando, y capaz que algunos de los otros compañeros más también, eh, cuando uno está trabajando con, con el preparado de bosta de vaca, el de estiércol, Sí, después lo vamos a ver en la próxima clase. Está trabajando con la fuerza de la fertilidad, las fuerzas de la reproducción de la tierra. Y uno incentiva a la tierra para que le transfiera esas fuerzas a las plantas. Es un abono en el ámbito de las fuerzas. La bosta tiene cualidades de ser un excelente fertilizante si la dejamos que se transforme en una tierra viva. Y lo que nosotros estamos haciendo es darle a la tierra esa fuerza en proceso para que ella pueda generar nueva fertilidad. Es una manera de entender la bosta fertilizante. Antiguamente era un gran fertilizante y tiene esa capacidad. Lo único que ahora no vamos a hacer es juntar una pila de bosta y desparramarla en el campo. Vamos a aplicar un poquitito de bosta. Transformada, ya hecho un fertilizante, y no nos va a interesar cuánto, sino cuál cualidad le estamos entregando a través de este preparado. Y es eh, en el otro preparado para tomar estos dos: el de sílice. El de sílice va a trabajar con los procesos lumínicos y calóricos. Entonces las fuerzas que le vamos a dar a la planta y por eso lo aplicamos en el ámbito aéreo es para incentivar a que coma más luz, coma más calor y nos transforme esa comida entre comillas en los frutos que nosotros queremos o en los alimentos o en la producción. ¿Sí? Eh, Sirve eso. Sí, perfecto. Está perfecto. acá digamos lo que la gente... Ya tengo escuchando. una rueda, ya tengo, con esta respuesta tengo una rueda. Decímelo, la de auxilio aunque sí. sea. Bueno, bueno. Sí, vamos por la bocina. Mirá, acá la gente lo que comenta Seba es que... Mirá que acá en el campo no necesito bocina. <laughs> y siempre para despertar a la suegra sirve. Eh, sí, bueno, de chorona. No, por favor, destacan la claridad para, para transmitir cosas complejas, ¿no? Entonces la gente agradece mucho esta claridad, eh, pregunta, están preguntando dónde pueden ir a leer todos estos conceptos, ¿no? Porque prometimos una visión distinta de la agricultura, y bueno, me parece que hemos cumplido, y la gente lo está, está apreciando de esta manera. Pregunta dónde pueden ir a leer esto de la fuerza, y las cosas, ¿no? Eh, bueno, en principio hay algunos textos que se pueden descargar de internet en la página de la asociación de la ABDA. Hay bastantes cosas puestas eh, ahí en, en la parte de la biblioteca. Ahora creo que está en un proceso de transformación y, y, y de cambio en, en la página, pero creo que todavía está ahí disponible todo eso. Eh, en otras asociaciones de otros países. Hay mucha también literatura en, en inglés, en otros idiomas. Eh, en por ahí en la foto. En la página de la, de, de la, de la, de la asociación es www.abda.com.ar Ahí se pueden descargar bastante, eh, eh, bastante información. Eh, y después en las asociaciones Biodinámicas de, de los distintos Países del mundo eh, Hay mucho material en otros idiomas También, ¿sí? sí el, Por libro, ahí, el libro básico es El curso agrícola de Rudolf Steiner El curso agrícola Es, es el que desarrolla toda la metodología Y sí. toda, la, toda la biodinámica Y, y es, es Después lo que se va replicando Y se va, va profundizando En diferentes estudios ¿no? Sí eh, yo no sé si hay bibliografía Que hable en este idioma ¿sí? Que hoy pude yo eh, Lograr hablar Lograr transmitir Si, si en este hacer... idioma sir, Sirvió para Para acercarnos Desde un lugar más amigable A la biodinámica o entendible ¿sí? eh, Pero bueno es parte también de un proceso que uno tiene que hacer. Eh, yo últimamente lo que vengo sintiendo es que hay mucha necesidad de conocimiento, de hecho yo soy alguien que ahora no tanto, porque ya no tengo ni tiempo para leer, pero durante muchos años era de leer, de investigar, de, eh, y en realidad esta época es la época del aprender. Y cuando uno piensa en la palabra aprender, la aprender no lo podemos aprender con los ojos, ni con los oídos, eh, ni con ningún sentido. Aprender es aprender con las manos. Y la única manera de aprender, de agarrar algo, es, si querés ser agricultor, agarrar la pala. De ahí para es... arriba, tenés todo el mundo, ¿sí? Pero aprender... Eh, realmente se aprende en la vivencia y en el trabajo. Eh, algunos más, algunos menos, y algunos encontrarán sus formas, sus espacios ¿sí? para, para ir haciendo este caminito. Eh, hasta la Gracias a ustedes dos, bueno, esta posibilidad enorme, yo creo, porque realmente eh, teniendo bastantes años en, en lo que es la... La formación de, de agriculturas, acompañando cursos, talleres, etcétera, eh, me parece grandioso, más allá de que eh, no es la forma eh, práctico y concreto como la biodinámica, tratar de traducirlo a través de algo virtual, pero. Es la forma que tenemos ahora y es importantísimo. Y yo recuerdo la primera charla que cuando vos me dijiste, che, Seba, ¿te parece? Porque tenemos ganas de allá empezar a dar un curso y vos te prenderías, están este, este, otro, también nos dijeron. Y yo dije, sí, vamos, vamos a ver qué hacemos. En algún momento nos subimos al carro y si están dando mucho mejor. Eh, y también haber tenido como esa visión ustedes dos, de decir, bueno se nos, cor nos cortaron las alas para hacer esto, pero renovemos las alas y acompañemos el viento que está soplando en estos momentos, eh, que no es de lo mejor, será de cola, de costado, pero que nos lleve a algún lado y no quedarnos parados, cruzados, esperando que lleguen las soluciones de afuera. Y súper valioso. Y también como que se los quería eh, transmitir, agradecer. Este, nos quedamos porque no tienen no tienen noción de lo que están por ahí dinamizando al ciberespacio. Más allá que no sea la mejor manera, pero es la manera que hay en estos momentos. Mira, nos quedamos sin sustancia y trabajamos con las fuerzas. Y acá los protagonistas y los que realmente tienen el honor de transmitir lo que saben y lo que pueden Digamos, aportar a la humanidad, son ustedes. Nosotros realmente hacemos de puentes, abrimos el camino, y ya sea materialmente, cuando tengas la posibilidad de estar presente en, en, en Paraguay, armar los grupos de estudio, se hará, y si no, se aprovecharemos la fuerza de, de la cibernética y lo que fuera, y, pero los protagonistas son siempre de ustedes, que se prestan, que participan, que se abren y que entregan a la gente libremente todo este conocimiento. Nosotros somos meros intermediarios, los agradecidos a, a todos los expositores como vos, y, y la gente tan, tan linda que nos ha acompañado y nos va a seguir a confiar, así que de esa forma lo, lo estamos viviendo, así que bueno, te agradecemos <coughs> igualmente tu conceptualización <coughs> y, y yo sé que esta forma de explicar la dinámica no es algo que se ve ni se aprecia todos los días. Soy plenamente consciente y eso te lo agradecemos de todo corazón. ¿Quedaron preguntas, Edgardo? ¿O se nos fueron todos? No sé, Dani, si, no sé, si, si la gente en reserva de Chaguti ha alguna consulta, quiere, quiere venir a preguntar algo, quiere venir a mostrarse. Creo que no, no porque la, los oyentes estuvieron muy, muy atentos a todo lo, lo que nos estaba dando. Creo que la pregunta concreta van a surgir más para la segunda clase, Sebastián. Sí, se quedaron muy enojados y realmente fue un buen impacto, un excelente impacto. Y los, los oyentes tienen a, la costumbre de rever los videos. Y ahí después le de baja y prepararse para un encuentro que ahí van a venir todos. Bueno. Bueno. Entonces, sí. nos vemos el miércoles que viene. Así que viene. Sí. Eh, vamos a seguir ahondando ahora todos estos conceptos de fuerzas y de sustancias. Vamos a bajarnos a tierra para trabajar específicamente con preparados concretos. Que van a hacer que esas fuerzas se traduzcan en sustancias y que las sustancias también viven su fuerza. Así que, bueno, eso es lo que planteamos para la próxima reunión. Así es, Edgardo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Un grande como siempre. A ustedes. Un Gracias, Daniela. También ahí. Hay... A ver si. Hay... ¿Querés habilitarte el micrófono? Adiós. Adiós. Sí, los escucho. Sí, los... Muchas gracias, muy interesante. esta por la charla. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Gracias a vos, Dani, por estar ahí. Bueno, perfecto. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo entonces el, el viernes. Que viene. Bueno, un abrazo grande, maestro. Y bueno, seguimos hablando. Seguimos hablando. Abrazos, saludos para todos.